la pongo nuestra. Espero que puedas venir con gusto en este palo que tenemos. No hay mucho más. ¿Y algo para beber, quizás? ¿Quiere algo fuerte? ¿Algo con sabor un poco más pesado? No, no, sí, pero es mejor, sí. ¿Usted le quiere invitar? No sé, me parece que creo que es el cliente. Lo que espera, si llega, no, no me servirá de nada. ¿Quieren matarte o retirarte o qué? No. Bueno, como tú quieras. A mí me parece que es indiferente. Solo digo que está con eso. Y la cerveza. ¿Algo más? No, ya está. Hay que darle todo mi sexo. Que vaya muy bien. Años en el ejército y acabar así. Hidromiel no bueno. Si quieres buena bebida, somos de calabaza. ¡Que se calle! Maldito bastardo. ¿Quieres que te mate? ¿Un soldaducho de armadura pulida? ¿Matarme a mí? ¿Estaréis de broma? No parece la pena. No pasa nada. Ha sido él. Yo no sé qué robar.
acomodarnos un poco de nuestro largo viaje. Muy bien, muy bien. Nuestros molidos huesos están como el hierro desgastado. Y... supongo que están cansados, muy cansados. Y os veo que vais armados, porque... ¡estos hombres! Creo que se trata de ese hombre. Da igual a ver quién ha sido. A ver, ha hecho. ¿Vale? Yo no quiero problemas, señor. No os metáis en problemas. Entonces, ¿por qué me has pegado? ¿Eh? ¡Eres tú el que me ha atacado! ¿Por qué a mí me hicieras de Dromel en la cara? ¿Has agredido a uno de los antiguos? ¿Un clérigo de Gaia? ¿Agrediendo? ¿Qué es esto? Tú te caes. No lo sabes. Este materado de Dromel en la cara. Y no le he sacado la espada porque me han dicho que no saca. ¡No, caballero! Y me ha sacado ahora Mampuro. Tú fuera conmigo, yo venga. Yo no estoy armado. Este borrachuzo eso empezó a insultarme. Tiene el arma detrás. Tenía un puñetazo en la cara y ahora casi sí. Pandemia. Eres miembro del clero. Tú. Ah, y como miembro del clero le perdonamos, ¿no? ¿Qué es esta mierda? Te recuerdo... vos sabéis que en este lugar... Te recuerdo que mis forjas, que las forjas de San León son de las que más armamento producen para el reino. No me toque a mí, por favor, pero si quieres tocar a mi sirviente, muy honesto también. Si quieren llevar esto a algún lado, llévenlo a la calle. Pero no queremos ¿sabes? Pelear aquí. Tengo, tengo mierda, tengo hacer, trabajo de mierda, y ahora me viene borracho y me tira agua en la cabeza. Vamos voy aquí. A poner un poco de hielo, mejor, ¿no? No hay hielo en esta época. Se ha atravesado bodegas. ¡Soy inocente! ¿Qué haces? He estado haciendo tratos con usted porque me ha caído a él esa mierda. ¿Eh? Le ha dado dichas. ¿El qué? Pequeñas. A ver, las he visto y mismo me ha dado. Me ha dado a mí mismo a la comida. ¡No esperar! No le he dicho nada. ¿Qué me está diciendo? No te muevas, es que te matas. Vamos por la muerte de un hereje hoy. Tú, trabajando, ahora también. No. Vivi. ¿Ya viví? No, viví más. ¿Tú no vives? Yo no vivo, yo trabajando ahora. Tú, Vivi, disfruta de la vida dos días. Aquí vivas, te he dicho. Vamos a disfrutar de la cerveza. Se disfrutan la hidromiel. Y recuerden. Ahí está. En mi defensa digo que me amparan mis dioses. ¿Dioses? ¡Arrestadlo! ¡Arrestadlo! ¡Guardia! ¡Arrestad a este hombre! Bueno, como arrestado, ¿eh? ¿Qué es capetar dentro? Es ilegal. Es ilegal. Vale, pues contrabando de objetos antinaturales. Este hombre quería, estaba comprando objetos de este tipo. Pues llévelo al inquisidor, donde sea, y que lo destruyan. Ahora soy una cuarta, vale. Pues me meto en el bolsillo, porque sea un inquisidor o un clérigo o quien sea para seguir. ¿Precisáis de mi ayuda? Pensaba que sería valioso como objeto de decoración. Paganos como él, no me dejan vivir. Es cierto. Y él pensaba que tendría un buen valor de decoración. Bueno, lo dejo ahí para que no.
Bueno, dejo un momento al carro, voy a tomar un agua. Vale. Miro el mismo. No, queremos hablar, cállate ya, pisando. Servicio claro. ¿Es antinatural o no? No se te escucha con esto, grita, grita, grita. De emborracharlo, man. Ahora suelta el arma. Llevarlo fuera, no puede estar aquí. Está dando problemas. Llévalo. ¡Va, médico! Llévatelo, llévatelo. Ojo con la cabeza. No, en la cabeza no, hay que dejarlo.